Leland Cleave fue un renombrado actor estadounidense cuya carrera en la industria del cine dejó una huella imborrable. Reconocido por sus icónicos papeles como villano en películas de renombre, se convirtió en un referente en el mundo del cine. De ascendencia neerlandesa, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Armada de los Estados Unidos, pero después de una breve etapa como contable, decidió seguir su pasión por la actuación. Sus rasgos fuertes y sus penetrantes ojos lo convirtieron en el candidato perfecto para interpretar a villanos en la pantalla grande. Su debut en el cine se produjo en la película clásica del oeste, Hainun, en 1952, en la que desempeñó el papel de un villano. A partir de ese momento, comenzó a labrarse su camino en la industria cinematográfica estadounidense, apareciendo en papeles secundarios en películas de cine negro y aventuras, la mayoría de las cuales pertenecían al género B. Su colaboración con el director Phil Carlson en películas como El Cuarto Hombre y Calle River 99 le dio reconocimiento en la industria. Uno de los momentos destacados de su carrera fue su papel como villano en la obra maestra de John Ford, El hombre que mató a Liberty Valance. Sin embargo, en la mitad de la década de 1960, se retiró temporalmente de la actuación y se dedicó a la pintura en Nueva York. Fue entonces cuando el director italiano Sergio Leone, en busca de un reemplazo después de la renuncia de Lee Marvin, lo descubrió y lo reclutó para sus películas del género Spaghetti Western. Aunque al principio dudaba en dejar su cuadro de $50 inconcluso, rápidamente aceptó cuando se enteró de que su salario sería de $50,000. No obstante, durante el inicio del rodaje, estaba tan ebrio que Leone tuvo que traer a su familia desde Estados Unidos para mantenerlo bajo control. Tras participar en dos obras maestras de Sergio Leone, la carrera de Leland Cleave se revitalizó por completo. Protagonizó 18 spaghetti westerns, incluyendo películas como El Día de la Ira y Gran Duelo al Amanecer. Después de consolidar su presencia en papeles protagónicos y en producciones de mayor envergadura, participó en películas como El Halcón y la Presa de Sergio Sojima, El Cóndor y Los Forajidos de Río Bravo. También colaboró en múltiples ocasiones con el director italiano Gianfranco Parellini y Antonio Margheriti. A finales de la década de 1970, cuando el género spaghetti western experimentaba un declive, Leland Cleave incursionó en la televisión, donde el western vivía una segunda edad de oro en series y telefilms. Además, participó en películas como Objetivo Matar y Escape in New York, dirigida por John Carpenter, que se ha convertido en una película de culto. Su legado perdura a través de su impresionante carrera en el cine y la televisión. Este icónico actor estadounidense falleció a causa de un infarto agudo de miocardio a la edad de 64 años. Descansa en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles, California. Su contribución al mundo del cine, especialmente en el género del western, sigue siendo recordada y apreciada por los amantes del séptimo arte.